Noticias Caracoles, Valle del Cauca. Un jugador del América de Cali que conducía bajo los efectos del alcohol se estrelló contra un vehículo de servicio escolar. El accidente dejó 8 menores de edad lesionados. Vamos con Carlos Gutiérrez en vivo. ¿Cuál es el estado de salud de los menores? Carlos, buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Están bien, presentan contusiones y lesiones leves en diferentes partes del cuerpo. Ese es el reporte médico que entregaron los especialistas y los galenos del Centro de Traumas y Urgencias Médicas en el sur de la capital del Valle del Cauca, donde fueron atendidas estas 8 niñas de los colegios Santa Dorotea y el Carmelo. Ellas fueron atendidas de inmediato en este centro asistencial. En la cámara de seguridad de un establecimiento quedó registrado como los dos vehículos, una buseta escolar y el carro de futbolista, quedaron en la vía después del choque. Yo iba normal, ya había cogido mi carril para voltear debajo del puente de la luna y este señor llegó y me dio por detrás dos golpes. En el accidente, 8 menores de 2 colegios del sur de Cali quedaron lesionadas y atendidas en un centro asistencial. Ellas están conscientes, están orientadas, pero igual se encuentran en estado en observación por el accidente, que fue bastante grave. Según Adalbert Clavijo, jefe de guardia de Cali, el futbolista estaba borracho. Al conductor y jugador del equipo América de Cali se le realizó la prueba de embriaguez y esta le resultó positiva, grado 2. Al deportista le quedará suspendida la licencia de conducción por 5 años. Pero esta no es la primera vez que Jamilson Rivera protagoniza o tiene algún tipo de incidente o algún tipo de problema. En febrero del año 2012, cuando conducía su vehículo hacia la sede Cascajal C de la América de Cali, atropelló a un ciclista ocasionándole la muerte. Las directivas del equipo rojo han anunciado que el próximo jueves, en horas de la tarde, tomarán una decisión para sancionar o no al joven jugador tumaqueño. En el norte de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.